Hoy comienza la matrícula en colegios públicos y sé lo que estás pensando. Los mismos documentos de siempre. Madrugar para hacer largas colas o los exámenes de ingreso. Para el año escolar 2022, la matrícula también será digital. Para que niñas y niños que ingresan a inicial y primer grado accedan a un colegio público de forma gratuita, sin exámenes ni colas. Ingresa a www.matriculadigital.p desde cualquier celular, tablet o computadora con acceso a Internet. Debes seguir los siguientes pasos. Primero, registra tu información y la de tu hija o hijo. Solicita una vacante en todos los colegios públicos en donde te gustaría que tus niñas y niños estudien y ordénalos en orden de preferencia. Una vez registrada la información necesaria, tienes que esperar hasta el periodo en el cual podrás enviar tu solicitud. Y segundo, cuando el MINEDO publique la lista con las vacantes disponibles, debes ingresar nuevamente a la web y en caso de que se te haya asignado una vacante, la podrás aceptar, rechazar o aceptar con lista de espera. Al aceptar con lista de espera, recibes una vacante, pero de liberarse una de mayor preferencia según tu lista de colegios seleccionados, esta se te asigna automáticamente. La matrícula digital tiene dos rondas. Si no se te asignó una vacante o no te registraste en la primera, puedes continuar en la siguiente, siempre y cuando desees continuar con tu solicitud de vacantes en un colegio público. La asignación de vacantes es automatizada y se prioriza a niñas y niños con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad y aquellos con hermanos en el mismo colegio. Ahora, seguro piensas que es difícil, que vas a tener que descifrar la web. Lo cierto es que el proceso es fácil y rápido. Y si no cuentas con el soporte tecnológico o vives en zonas rurales, puedes acercarte a los siguientes puntos de atención o llamar al canal de atención al usuario. Si tu hijo o hija ingresa a inicial o primer grado en el 2022, ingresa a www.matriculadigital.p y tendrás un proceso de matrícula transparente y con igualdad de oportunidades y obtendrás una vacante en uno de los colegios de tu preferencia y el resto del tiempo puedes dedicárselo a ellos. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.